atacan los trenes. Trenes y metros de México. Saludos. Nos atacan los trenes. Tomando el cafecito en un... ¿cómo se llama aquí? N3331 Café. N331 Café. Y bueno, por tres cafés con leche, un batidito con chocolate, nos cobraron 2.500 yenes. Ah, no, 2.380 yenes, ya con impuestos. Entonces, que son más o menos como... 450 pesos. Barato no es, pero bueno, vale la pena. La experiencia, la agüita, de... la experiencia de comer entre las vías del tren. Y la verdad es que con los vidrios, como están muy gruesos, no se escucha molesto cuando pasan los trenes. Ahorita pasaron dos al mismo tiempo y nada. No se escuchó nada. Esta es una estación de tren que está abandonada o estando abandonada, la convirtieron abajo, es como centro comercial, y aquí arriba es un café. Uh-huh. Está bastante bien, vamos a ver qué tal el pastel de chocolate. Se ve prometedor. Bye.